sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. So I'll do my crying in the rain. Yo vi esta noche. Bueno, Mira, todos los compañeros de la isla. No se van a Panamá ustedes, ¿no? No. Señores, vamos a ver. Yo te banco. ¿Qué dice el jurado de este último Nacho? Votación de la señora Graciela Alfaro. Vamos, Grace. Bueno, bien, me gustó la coreo, me gustó el planteo, me gustó toda la cosa dolida. Franco, bien, estabas concentradísimo. Y esos golpes que mandás te ayudan mucho en la actuación. Y yo que te vi bailando muy divertido, vi una vuelta muy grande y muy dramática en tu actuación y me gusta mucho. Chiquita de mi alma, me gustaron los movimientos. Lo que yo te voy a pedir es una cosa. ¿Viste cuando dice voy a sufrir y haces como que sufrís? No hagas como que sufrís. Si no, yo no hice como, no, ¿eh? No, pero no me nada, bueno. Entonces, bueno, no me vas a dar clase de actuación, no, te aviso. Sí, la verdad que te lo voy a decir. Si querés, estoy yo a clase de actuación porque soy licenciada en arte dramático. Nena, ¿sabés qué es actuar? Es contar una mentira bien contada y que el otro te la crea. Yo no te la creí. Pero bueno, igual estuvo bastante bien. Yo sentí que la conté. Yo sentí que la conté porque la conté desde adentro. Muy bien, y me abrí no te como la artista, creí. Sentí vos que sabés conté, que a veces no se trata de contar desde adentro, sino de contar una mentira. Piensa clarita, métetela ahí donde querés porque a mí me importa un pito. Ocho, señores, durísima. Bueno, es terrible. Bueno, muy bien, ocho. Es lo que piensa Graciela. La votación del señor Flavio Mendoza. Bueno, Cecilia Esteves, Franco y Eugenia. A mí no me convenció, no me gustó del todo. Franco, sos increíble. Eugenia, sos también increíble como coreógrafa, pero la verdad, no me mató esta coreografía. Eso no quiere decir qué es lo que tengamos que contar. Me parece que uno tiene que hacer un show y ya. Te puede gustar o no gustar. Hubo cosas que estuvieron buenas, pero me parece que es muy rebuscada por ahí la coreo para ella todavía. Creo que es una coreografía que necesita otro tipo de bailarina. Pero bueno, no estuvo mal, pero hoy mi nota es un... desde el lado de la actriz de ella. Claro, pero no me convenció. ¿Está bien? 7, señores, 15 hasta acá. Muy difícil hasta acá. Todo el puntaje, todos los puntajes la da yo. Votación de la señora Moria Casán. Eugenia Franco, coach, bienvenidos a la pista. Mamá de Eugenia, bienvenida al escenario. Señora, apoyando a su hija, la felicito. No me convenció tampoco. Mirá que yo creo mucho en vos, pero ¿sabés lo que me diste con tu hermosa carita? Tanto pedido de auxilio a tu compañero, tanto ir atrás. Yo no interpreté nada de toda esa canción. Me diste como también, como carita de tránsito lento. Ayúdame a ir al baño, ayúdame a ir al baño, ayúdame a ir al baño. Y me dio una cosa de sos. Quiero cariño, quiero amor. Pero bueno, me faltó. Y después, muy desprolijas las terminaciones, que con los pies descalcitos se ve más. El zapato de pronto ayuda a la línea, pero bueno, hay que mejorar. De cualquier manera, vos sabés como yo creo en vos, saliste ganador de un concurso y creo en tu sex appeal, en tu talento. Tenés, sos una chica de mucho talento, hay que estudiar mucho, mi amor, y no sentarse en los laureles. Sabrán mi nota luego porque mi puntaje secreto. Ahí está el voto secreto de la señora Moria Casán, votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Eugenia, Franco y Cecilia. Yo la verdad que en esta película de guiones, son unos guiones los que hay que evaluar. A ver, no me gustó. Lo digo de una para evitar después posteriores discusiones. Y no me gustó por varios motivos. Primero porque no me pareció acorde para ella, no siendo una bailarina y siendo una actriz. Y entonces por ahí en este adagio me hubiera encantado en esa actriz que ella tiene y en ese desenfado haber visto dos cuerpos en movimiento en conjunto y tal vez hubiera ganado muchísimo más de lo que se vio hoy en la pista. ¿Tá? Eso es una crítica para los tres. ¿Tá? Y tampoco lo vi lucido absolutamente a Tabernero cuando creo que es un bailarín maravilloso. Señores, el voto... Voy a dar un punto para que no digan, porque creo que atrás va a venir otras notas mucho más bajas que las que voy a poner hoy. Cuatro. Señores, cuatro, sí.
19, bajísimo hasta acá. Y se viene el voto de quien hasta acá ha puntuado más bajo, que es el señor Marcelo Polino. Marce. Buenas noches, participantes. Realmente estaba reflexionando mientras escuchaba a mis compañeros que un coach te hunde o te salva. En este caso, te hundió tu coach. La culpable sos vos. ¡No! Eugenia, por favor, yo no quise hacer eso. No, yo sé que no. Sé si Eugenia es buena actriz, tiene buena predisposición para el trabajo, porque la he tenido en el Soñando durante todo el verano. Tiene buena predisposición. Este aplauso es para vos, señorita coach. Señores, 3-22, pero el puntaje más bajo por lejos, En historia. No. El puntaje más bajo por lejos, 25 tenía Manía y Escudero, 22 para Eugenia Lemos y Franco Tabernero. Bueno, a esforzarse, va a ser difícil zafar de la sentencia con 22. No, ya está, empezaremos a ensayar de vuelta, ¿qué vamos a hacer? Y bueno. A meterle. Vamos, Eugenia. Vamos, negra. En Panamá. Vamos. Chau. Volver rápido para ensayar rápido. Señores, se va Eugenia Lemos.